quien el próximo fin de semana nos estará representando en el vecino municipio de González, en el Reinado Regional por la Paz. Un fuerte aplauso para esta hermosa reina. Nerviosas, mis compañeras y yo, y estoy orgullosa de que este año otra vez cuatro niñas estén vinculadas en el carnaval, porque sin ellas esto no sería realidad. Muchas gracias por todo el apoyo que me han dado durante todo el año y pues espero que nos gocemos estos carnavales de la misma forma. Muchas gracias. Y su padre Danulfo Ríos Estrada. Atributos físicos: tez blanca, cabello color castaño y ojos color café. Es estudiante de contaduría pública de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Entre sus cualidades intelectuales encontramos resolver problemas matemáticas en un corto tiempo. Y entre sus pasatiempos le gusta jugar voleibol, escuchar música, bailar, compartir y disfrutar con su familia y amigos. Y sobre todo, maquillarse. Vamos a bailar, vamos a bailar.
Chica Cesar el 19 de mayo de 1998. Actualmente ella tiene 21 años de edad. Ella es hija del señor Luis José Castellanos y de la señora Lidia Torres Cáceres. Actualmente Adriana Lucía cursa el primer semestre de Contaduría Pública en la Universidad Popular del Cesar, sede Aguachica, y también es tecnóloga en gestión administrativa. Entre los atributos físicos de Adriana Lucía se encuentran un color de piel trigueña, ojos café y cabello castaño medio. Adriana Lucía se describe como una mujer con vocación social, dispuesta a servir, ayudar y brindar alegrías y sonrisas a una sociedad que, aunque no lo reconozca abiertamente, necesita y se nutre de eso. Ella se siente segura, se considera visionaria y con una actitud positiva que puede difundir entre las personas cercanas. Ella es una mujer empoderada, disciplinada, que sabe tomar decisiones con claridad. Entre sus pasatiempos, ella disfruta de su tiempo libre con sus sobrinas Melanie y Camila. Le gusta también leer novelas de ciencia ficción, suspensión y romanticismo. Y los segundos. Nacida en el municipio de Río de Oro, sus padres Gildardo Chacón Meneses y Flor María Díaz Quintero. Tania Ginés actualmente cursa un técnico en asesoría comercial y operaciones en entidades financieras. Ella aspira a ser ingeniera química. Su color de ojos es claro, color verde aceituna. Su color de cabello es rubio. Su tez de piel es blanca. Su estatura 1.67. Sus medidas 90, 60, 90. Sus habilidades para la danza, razonamiento químico, capacidad de adaptación social, espontaneidad y su carisma son las principales cualidades que a la hermosa Dania hacen una digna aspirante a la corona del carnaval 2020 de Río de Oro. Dentro de sus pasatiempos y hobbies destaca la fotografía, la lectura, el baile, el estudio, escuchar música, hacer deporte, viajar y compartir momentos con su familia y amigos, a quien quiere dedicar este momento de su vida, ser su representante en el carnaval, porque quien lo vive es quien lo goza. Un fuerte aplauso para Dania Chacón. Thank you.
y calle Venezuela. Viste una moda a dos piezas que consta de un pantalón ceñido al cuerpo en escuba negro, terminado en bota campana y una blusa en payé de lentejuelas plateadas que dejan a descubierto su hermoso torso. Como complemento final, calza unas zapatillas en cuero negro de tacón puntilla que cierran finalmente el styling de la hermosa Tania Chacón. ¿Dónde está la comitiva que acompaña esta noche a esta hermosa representante?
accesorio a juego que dejan de manifiesto su hermoso rostro con la clásica belleza de la mujer riodorense. Río de Oro, admira la gracia, carisma, alegría y belleza de esta hija tuya, firme aspirante a la corona del carnaval 2020. Un fuerte aplauso. Thank you.
que consta de una blusa en tafetán amarillo, mostaza e inspiración de crop top cruzado en el bustier, con un bolero de tres piezas superpuesta en corte caracol, que le dan detalle, diseño y elegancia. Una falda larga estampada en Noche de París, en los tonos azul oscuro y flores tergiversa en amarillo mostaza, de ruedos asimétricos que se suspenden desde su cadera hasta la parte plana de sus pies. Complementan a su styling unos aretes bordados en mostaza y cristal checo, lapislázuli y dorados cobrizos. Finalmente, calza unas zapatillas doradas en plataforma que regalan altura, distinción y belleza a la hermosa Dania. Esta noche Dania ha sido vestida en sus dos presentaciones por la diseñadora y convencionista Sandra Peinado Sánchez. Un fuerte aplauso para esta digna representante. Thank you.
Sánchez, Dania Ginés, Chacón Díaz. Carnaval 2020. Participación de nuestras cuatro candidatas aspirantes a la corona del Carnaval 2020 en Río de Oro, les hacemos a ellas un llamado en el orden en el que se les impuso la banda para que se adueñen del micrófono y les dirijan al público presente. Detalles que enamoran. Le agradezco a Dios por darme esta oportunidad, a mi familia y a todos los que me acompañan. Le hago la invitación para que nos acompañe a todas las fiestas del 2020, para que nos lo gocemos con alegría, paz y unión. Muchas gracias. Y barrio Los Rosales, San Miguel, Santa Marta, El Cable y calle Venezuela. Doy gracias a Dios, a mis padres, a mis amigos, a mis hermanos, a los organizadores de este evento, a mi confeccionista Sandra Peinado y Pedro Ramos, al Salón de Belleza Time for Me, Alan Accesorios y a la peluquería Mes. Aspiro de todos ustedes, porque ustedes son los que lo demuestran día a día, porque es como llamado la ciudad cultural del Cesar. Quiero ser la vocera de todos los jóvenes y niños, dañar esta cultura y el arte que nos representa como riodorenses. Pedirles a cada una de las comitivas que vivamos este carnaval en paz y amor. Y recordemos que este es un carnaval de cultura y no de rivalidades. Muchas gracias. Castellanos Torres y vengo representando el corregimiento de Morla. En estos
nos caracteriza a todos, esa alegría y esa felicidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. La reina del carnaval 2019-2020, la señorita Camila Montaño, que nos va a representar, estoy segura, que con mucha alegría, con mucha dignidad, en el reinado de la integración por la paz en el hermano municipio de González. Muchísimas gracias a todos por estar presentes, por su buen comportamiento. En nombre de nuestro alcalde, el señor José Elí Santana, darles nuevamente las gracias por la acogida que tuvo este evento y que estoy segura vamos a tener en los próximos eventos de precarnaval. Recordarles que está dispuesta la tierra, la 2020.